Agendaeldía.net, la noticia de actualidad. Hola, muy buenos días. Bueno, actualmente el Hospital San Juan de Dios y sus municipios ha recibido aproximadamente 58.550 dosis entre las vacunas de Janssen, de Sinovac, AstraZeneca y en el momento contamos con Moderna. Estas dosis se han distribuido en Pamplona y sus municipios de acuerdo a las indicaciones que ha dado el IDS. Bueno, por cada municipio, pues en este momento se encuentra en la unificación de etapas, que es la vacunación para mayores de 18 años. Las únicas condiciones que debe tener es EPS del municipio, SISBEN o una carta que certifique que vive en el municipio hace más de 3 meses. Todos los mayores de 18 pueden acceder fácilmente a la vacunación. Existen personas que no se han podido vacunar porque no cumplen con estos requisitos, otras personas que por creencias no han querido acceder a la vacuna. Sí, claro, uno les da educación, cada equipo de vacunación está pues como certificado para esto, dan educación, los motivan a que se vacune, también se cuenta con los medios informativos como la página de Facebook para dar educación y se invita a todas las personas que accedan a la vacunación como único medio de prevención y también a las personas que se han vacunado para que continúen con todos los medios de prevención, el uso de tapabocas o el lavado de manos. En el momento no se han vacunado menores. Las indicaciones del IDS son de que se van a vacunar con Pfizer a los menores que tengan comorbilidades. Bueno, para las mamitas que se encuentran en periodo de gestación, para mayores de 12 semanas se va a realizar la vacunación con Pfizer. Y para las personas que se encuentran en periodo de lactancia, para mayores de 40 días se pueden vacunar con Moderna. Y para las menores de 40 se espera que se llegue el otro biológico Pfizer. Bueno, en el municipio de Pamplona se trabaja de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Los sábados y domingos solamente en la jornada de la mañana, de 7 a 12. También tenemos dos sedes, una dentro de las instalaciones del hospital y otra en el Colegio del Rosario. Bueno, hasta el momento hemos tenido una muy buena acogida por parte de los habitantes y con respecto a su pregunta, las personas de migración se pueden vacunar siempre y cuando tengan el permiso de residencia. Bueno, la vacunación contra el COVID-19 es una medida de prevención, como les decía, no quiere decir que nos vacunemos y vamos a dar las medidas de bioseguridad, pero es la única medida que podemos evitar enfermarnos gravemente y hasta la muerte. Entonces la invitación es para todos los habitantes del municipio de Pamplona y sus municipios para que se acerquen a los centros de salud más cercanos y se vacunen. Mire, yo sí ratifico las palabras de la jefe Jennifer Gallón, porque quien les habla, todo el mundo conoce, porque yo vi el testimonio, yo estuve en UCI. Estuve 10 días en la UCI, en el Hospital Erasmo de la ciudad de Cúcuta. Yo sé de la importancia de la vacunación. Hoy en día ya tengo las dos vacunas AstraZeneca y ustedes no saben la alegría y la tranquilidad que tengo de haberme vacunado. Claro, sigo con todos los temas de seguridad, el tapabocas, el alcohol. Si antes cargaba una botella de agua, ahora cargo 5 botellas de alcohol. Pero que es importantísimo, no lo duden. Sí. Gracias, jefe. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y todos a vacunarnos por el bienestar de nosotros y de nuestras familias. Agendaeldía.net, la noticia de actualidad.